think I'm crazy, but I know they would be too, looking at you, wrapped up in a smile. My heart skips a beat, my head in the clouds, every time you say my name aloud. You hold me in close, much closer than most, I'll stay here a while. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Excelente, excelente semana. Pues me les traigo un terreno que está muy padre. La verdad, son 240 metros aproximados, pero está en el centro de Cuautla. Centro de Cuautla. Estamos pegados a la calzada Santa Inés. Aquí de lo que viene siendo de terreno, tenemos 240 metros aproximadamente. Y tiene de un lado, bueno, 28 de fondo por 11 de frente aproximadamente. Este es nuestro terreno. Una de las grandes ventajas es que ya tenemos luz. Ya tenemos lo que es luz. Tiene todos los servicios: luz, agua y drenaje. Vamos a checar lo que es esta parte. Aquí ya tenemos nuestra toma de agua. Nos las acaban de venir a instalar ayer, precisamente la toma del agua. La verdad está muy muy padre. Está bardeado o bardado perimetralmente por los vecinos. Ya están sus contrabardas. Tendríamos que hacer nuestra barda nosotros y la barda de enfrente. Pues bueno, muy bien ubicado este terreno con todos los servicios. Y pues la verdad está muy muy bien este terreno en el centro de... Vamos a dar una miradita a las casas que tenemos aquí. Muy muy pegado al centro. De hecho, pues es parte del centro, esta parte. Muy buenas fincas que están en la zona. El metro que estamos pidiendo, el precio por metro está en 3,500 el metro cuadrado. Esto es Santa Inés. La calzada de Santa Inés la tenemos aquí a un costado. Esta parte de aquí se llama, esa es la calle, le llaman Las Trancas. Esta pues es muy conocida por muchos aquí en Cuautla, la calle de Las Trancas. Y pues bueno, estamos aquí a una cuadra de la que es la calzada que va a Santa Inés, del Oxxo de Avenida Insurgentes, del Oxxo de Avenida Insurgentes hacia Santa Inés. La verdad está muy bien este terreno, a 3,500 pesos el metro cuadrado. Se los puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana, ¿eh? Muy buen terreno, la calle está totalmente amplia. Y pues bueno, aquí si lo checamos está excelente. 11 metros de frente por 28 aproximadamente de fondo. 240 metros. Lo vamos a checar lo que es satelitalmente, lo vamos a medir y les pongo, bueno, ahí ya va a tener la medida que nos arroja ahí satelitalmente. Excelente, excelente terreno con los servicios y ya está inclusive la toma del agua. Este terreno es ejidal. El terreno es ejidal, pero pues bueno, ya está bien ubicado. Lo tenemos en muy buena zona. No lo dejen ir. Una oportunidad excelente de vivir en el centro de Cuautla. Muy buen terreno. Se los dejo. Y como les digo, a cualquier hora y día de la semana se los mostramos.
excelente oportunidad de terreno. Muy buenos vecinos y una calle cómoda. Ahí está el carro, que es un poquito ancho y sin problemas ahí pasa otro vehículo a un costado. Bueno, pues los dejo. Cielos maravillosos como siempre de Morelos, que siempre los van a recibir. Los dejo, se los mostramos a cualquier hora y día de la semana. Tenemos ese terreno y otros más a la venta. Recuerden, si ustedes quieren vender, rentar o construir, adelante, nosotros los apoyamos. Un fuerte abrazo, estamos iniciando el año con todo. Muy buenas tardes y excelente semana. Saludos. Bueno, pues les voy a grabar lo que es la salida. Es el terreno, la salida hacia Avenida Insurgentes, para que vean a qué distancia estamos, cuánto tiempo nos hacemos. Casos 3 minutos, se los puedo asegurar. Bueno, que esta calle ya no la van a pavimentar, eso es un tramito, porque acaban de abrir esta semana esta otra calle, que esta es la calle de las Trancas, la acaban de pavimentar. Ahí está lo que es Cualitas, Seguros Cualitas, eso lo ubicamos muchos en esta calzada. Y eso se hacía el centro. Esta es la calzada que nos lleva del Oxxo de Avenida Insurgentes hacia Santa Inés. Ahorita vamos a salir exactamente a Insurgentes. Avenida Insurgentes, que es la vía principal para entrar a lo que es el centro de Coahuila. Pues realmente nos hacemos 4 o 5 minutos hacia el centro. Eso que suena es el cinturón de seguridad. Pero pues bueno, viene Katy conmigo, mi hija. Viene grabando y como viene más pegada a la parabrisas, pues bueno, no es un cinturón. Digo, a alguien le tenemos que echar la culpa. Avenida Insurgentes y aquí está el Oxxo de Avenida Insurgentes. Bueno, hacia allá es el centro y hacia acá es la salida a hacia Avenida Reforma o el Mercado Nuevo a esta zona. Realmente tenemos todo en el centro. Pues los dejo, un fuerte abrazo, saludos a todos, excelente, excelente día y quédense con ese terreno, está realmente en el centro. Saludos. Bueno, pues les voy a grabar lo que es la salida. Es el terreno, la salida hacia Avenida Insurgentes, para que vean a qué distancia estamos,
cuánto tiempo nos hacemos. En caso es 3 minutos, se los puedo asegurar. Que esta calle ya no la van a pavimentar, eso es un tramito, porque la acaban de abrir esta semana esta otra calle, que esta es la calle de las Trancas, la acaban de pavimentar. Ahí está lo que es Cualitas, seguros Cualitas, eso lo ubicamos muchos en esta calzada. Esta es la calzada que nos lleva del Oxxo de Avenida Insurgentes hacia Santa Inés. Ahorita vamos a salir exactamente a Insurgentes. Avenida Insurgentes, que es la vía principal para entrar a lo que es el centro de Cuauhtémoc. Pues realmente nos hacemos 4 o 5 minutos, hacia el centro. Eso que suena es el cinturón de seguridad. Pero, pues bueno. Viene Katy conmigo, mi hija. Viene grabando y como viene más pegada al parabrisas, pues bueno, no. Entonces eso es importante. Digo, a alguien le tenemos que echar la culpa. Somos gobierno. El gobierno nunca tiene la culpa. Esta es Avenida Insurgentes y aquí está el Oxxo de Avenida Insurgentes. Pues bueno, hacia allá es el centro y hacia acá es la salida hacia Avenida Reforma o el Mercado Nuevo a esta zona. Realmente tenemos todo en el centro, Pues los dejo, un fuerte abrazo, saludos a todos, excelente, excelente día y quédense con ese terreno, está realmente en el centro. Saludos.